sube, pero no es que va a caer agua. O sea, es Pero mira, como un resort. donde está feo eso, Elías, en el área triestatal de Nueva York, Boston, Connecticut y Jersey. Ahí por segunda semana consecutiva está cayendo un temporal de nieve terrible. Y entonces, usted sabe, don Freddy, que cuando pasa eso en el norte, a través del Atlántico, hay posibilidades de que ese frío que está ocurriendo allá pudiera afectar aquí la parte norte, noreste de la República Dominicana. Pero sucede que hay un anticiclón y la atmósfera evita precisamente que ese frío llegue a la República Dominicana. Entonces, hay nubes dispersas, hay escasas lluvias en el país, hay un sistema anticiclónico y encima de eso hay mucho calor. Y ahoga esto, don Freddy, ya se comenzó a sentir la escasez de agua en esta semana. Comenzó a Sí, está sentir lloviendo un poco. y la escasez de agua potable en los acueductos. O sea, ya comenzó a sentirse, como lo habían vaticinado algunos expertos en el tema, de que este año esas lluvias que han caído no favorecen las presas. Hay una situación verdaderamente. Dice, por ejemplo, el informe del tiempo de la Oficina Nacional de Meteorología que hay un ambiente de estabilidad atmosférica que persiste en gran parte del territorio nacional, y esto es debido a la permanencia del sistema anticiclónico sobre nuestra área y que favorece que las precipitaciones sean escasas y con nubes dispersas en casi todo el país, mientras que el mismo sistema produce un viento del este-noreste que transporta ligeros campos nubosos que podrían producir aislados chubascos de corta duración en las regiones noreste, en el sureste y la cordillera central. En las demás regiones hay escasas precipitaciones. Mañana martes y el miércoles no se pronostican lluvias de importancia sobre el país, y esto se debe a que permanecerá incidiendo a la circulación anticiclónica, manteniendo condiciones de escasas lluvias y solamente algunos chubascos pasajeros en las regiones noreste, sureste y la cordillera central. La Oficina Nacional de Meteorología exhorta a la población a hacer uso racional del agua debido a que los pronósticos indican que las precipitaciones serán deficitarias durante los últimos o de los próximos meses. Temperaturas agradables en primeras horas del día, así como en la noche y en la madrugada, pero en las zonas de montaña y en los valles del interior del país, debido a la época del año. Pero aquí en el Santo Domingo, don Freddy, las temperaturas oscilan entre los 30 y 32 grados Celsius, las máximas, las mínimas entre 18 y 20 grados Celsius. En resumen, condiciones de escasas lluvias, solo algunos chubascos pasajeros en el noreste, sureste y la cordillera central, solamente temperaturas agradables en las primeras horas del día y en la noche y en las zonas de montañas. Ese es el reporte del tiempo de la Oficina Nacional de Meteorología. Adelante, don Freddy Sandoval. Mira, Elías, atención, amable televidente. En interés de poner nuestro televidente al día con lo que está pasando en Haití, yo quiero comenzar por ahí, Elías. Sí, Haití adelante. desde hace varios días tiene una situación de crisis política que se ha ido agudizando. Las protestas son básicamente para pedir la renuncia del presidente Juvenal Moïse. Así la cosa, la oposición, que esta vez ha estado unificada y ha conseguido la oposición política el respaldo de la iglesia, de los sindicatos y de un sector de la policía. La oposición le dio un plazo hasta el 7 de febrero, ayer domingo, al presidente para que renunciara, si no iba a arreciar y a radicalizar la lucha, y efectivamente así ha sido. Ayer se produjeron
violentos incidentes en varias ciudades, incluyendo en Cabo Haitiano, donde la multitud agredió la sede del consulado dominicano en esa ciudad y le causó daño severo a la edificación. Y hubo un par de personas muertas y muchos heridos y apresados. Enfrentamiento entre la policía y los manifestantes. Y el presidente Juvenal Moïse hizo una locución al país para denunciar que había fracasado un atentado para asesinarlo y que se había intentado un golpe de Estado y que se habían apresado por ello 23 personas, entre ellos un juez de la Suprema Corte, que ya se llama Corte de Casación, y la inspectora de la Policía Nacional, entre los apresados. Hoy, la oposición dio una rueda de prensa para informar que había constituido un presidente provisional transitorio y eligió al juez de la Suprema Corte, José Mecené Yanui. Y ahí mismo lo juramentó y este aceptó el cargo y pronunció un discurso donde dijo que el presidente Juvenal Moïse había terminado su periodo constitucional el 7 de febrero y que ellos iban a proceder a actuar como gobierno. Es una situación incierta la de Haití, donde está en juego la estabilidad de ese país, que prácticamente hoy está dividido y pudiera incrementarse el estado de violencia. Tanto la Organización de Estados Americanos como Washington han dicho a el presidente Moïse que ellos lo apoyan si él se compromete a hacer elecciones en corto tiempo. La situación es que a Juvenal Moïse lo eligieron presidente en el 2016, pero esas elecciones la anularon porque no se cumplieron con todos los requisitos democráticos. Y volvieron y se hicieron otra vez en el 17. Entonces ahí ganó otra vez. Y entonces los haitianos de la oposición dicen que como es un periodo de 5 años, el periodo constitucional, y a él lo eligieron en el 16, ya cumplió el 7 de abril del 21. Y él dice que no, que donde se le eligió por segunda vez a él fue en el 17 y que él cumple en el 22. El mismo día 7 de febrero. Pero hoy la situación cambió después que la oposición se unificó, recibió el respaldo de la iglesia, de los sindicatos y la calle. Y la situación es otra muy distinta, porque ahora, al igual que en Venezuela, en Haití apareció otro Guaidó. Respaldado por la oposición, que nunca se había unificado en torno a nadie, Elías. O sea, una situación peligrosa para Juvenal Moïse. Sí, ya de hecho él había denunciado con esto que usted decía al principio, ese atentado, además del golpe de Estado, un atentado contra su vida. Y por esa razón es que entonces apresa a este juez. El hecho de que hayan nombrado a este juez de casación como presidente interino o de transición para organizar las elecciones, no quiere decir que la crisis se ha solucionado. Como usted acaba de decir y comparar el caso de Guaidó, a mí me luce exactamente igual el caso de Guaidó, porque Guaidó tenía mucho respaldo del sector de la oposición en Venezuela. Pero el poder, el que ejerce el poder, el que tiene el mando regularmente, o sea, no lo suelta así por así, tan fácil, de que ellos eligieron a un presidente, lo juramentaron como presidente y ya. Máxime
cuando la Organización de Estados Americanos respalda a Jovenel Moïse y dice que es cierto lo que él dice, que él debe culminar su mandato en el 2022. A mí me luce, don Freddy, que esta crisis no termina ahora. Que esta crisis va a terminar el año próximo, cuando verdaderamente haya un proceso de transición gubernamental y haya convocatoria a elecciones. Pero mientras tanto, a mí no me parece que haya una solución viable. Una crisis política y social como la que existe en Haití no quiere decir que esto haya pasado, o sea, no estaba. Para mí, el gobierno de Jovenel Moïse ha sido accidentado totalmente, desde el principio hasta el fin. No ha tenido paz Jovenel Moïse, no ha podido gobernar ese país, no ha podido enderezar los entuertos de ese país tampoco. Lo que quiere decir que la crisis nunca ha terminado en Haití. Y a mí también me da la impresión de que la oposición política, los opositores haitianos políticos, no les interesan los problemas básicos de Haití y de los haitianos, básicamente. Ahí lo que se está peleando es el poder económico, el poder político, de quiénes se pueden beneficiar o no de ese poder político. Pero el beneficio para la colectividad, para los haitianos, verdaderamente, ahí no se vislumbra. Lo lamento mucho, porque ahí en Haití, uno lo ve desde afuera, lo que ve son dos haitises: Haití de los ricos y poderosos y Haití de los pobres, que no tienen nada más que voz cuando van a votar, pero realmente no tienen ningún tipo de beneficios colectivos. Yo no veo crecimiento en Haití de ninguna índole. Tú estás en una mecedora. No. Ni pues yo te veo con un balancín. ¿Es verdad? Sí. Ah, pero lo estoy haciendo inconscientemente. Decía, problema de salud, problema de educación, problema de transporte, problema de seguridad. Y no hay ninguna solución durante todo el gobierno de Jovenel Moïse. No me parece que la solución tampoco sea la de nombrar a un presidente de porte y porrazo para convocar a unas elecciones que podrían traer también mucha violencia en Haití. Muy difícil el panorama. Así es. Yo vi, don Freddy, que en el día de hoy las Fuerzas Armadas mandaron para la zona de la frontera tanques blindados. Además de reforzar enteramente la frontera, ha sido blindada con armamentos militares muy fuertes. Eso me sorprendió verdaderamente en la frontera, en la zona fronteriza. Pero yo creo que sí que es necesario, porque ante una crisis, una explosión social en Haití, no hay ninguna duda de que hay posibilidades de que ante la crisis quieran salir despavoridos hacia este territorio. Sin embargo, también usted tiene que ver la cara del otro lado cuando ve que a pesar de esa crisis se están desarrollando mercados en la frontera, poco o mucho, pero se vende y se compra en algunos mercados fronterizos. ¿Qué le parece? Así es. Mira, Elías, volviendo al país, yo quiero que sean mi primera palabra en los temas nacionales mi mensaje de felicitación y reconocimiento para el aguerrido equipo de las Águilas, que representando el país tuvo una extraordinaria participación y desempeño en la Serie del Caribe celebrada en Mazatlán, México. La enseña amarilla con la enseña tricolor de nuestra bandera se alzó con la corona al ganar invicto los 7 juegos que jugó, y un reconocimiento especial para Félix Fermín, el manager,
especial reconocimiento a Juan Lagares, que resultó ser el más valioso de la serie. Y de los 9 peloteros que se eligieron para el equipo todos estrellas de la serie, 5 eran dominicanos. Sí. O sea que el equipo fue con la intención de ganar, el presidente se lo pidió así y así lo hizo. Y hoy Santiago está de fiesta por todo lo alto celebrando el triunfo, Mamey. Gloria a los aguiluchos, a ese equipo tan aguerrido. Hoy en las redes. Hoy, fue la República Dominicana que ganó, don Freddy. Hoy en las redes, Elías, está el mensaje del presidente de felicitación a las Águilas, al equipo dominicano, como tú dices. Varios ministros, varias gente importante, incluyendo el cardenal López Rodríguez, puso una foto de él con su gorra de las Águilas, con una felicitación. Me alegro que el cardenal esté en esas condiciones, se ve óptimo, se ve fuerte, se ve alegre. Mire, y qué la bueno. Corona número 20, la corona número 21. 21, sí. Se trata de una serie del Caribe que por primera vez se gana invicto en esta forma, o sea, en este formato, por primera vez. 4 series que han ganado. De esas 4 series, Félix Fermín la ha ganado él, o sea, tiene un récord. Esto fue histórico, verdaderamente. Solamente vi una sola crítica. ¿Cuál? Robinson ganó, fue seleccionado dentro de los homenajeados de los peloteros. Del equipo todos estrellas. Y resulta que mucha gente dice que él no se ganó ese puesto. Que Robinson ganó, no fue lo suficientemente aguerrido. Cometió varios errores, sí, pero tuvo bien en el bateo. Ok. Tuvo muy pero bien en el desempeño como segunda base, dice que cometió muchos errores. Sí. O sea, por lo que ciertamente nosotros también nos adherimos a esas felicitaciones, pero no solamente eso. Nos alegramos de que la bandera dominicana sea alzada, sea izada en todo el contexto latinoamericano, como el equipo que mayores cantidades de juegos en la Serie del Caribe ha ganado históricamente. Y el hecho de que las Águilas hayan sido las representaciones, la representación principal, yo creo que también eso es importante. Lo que pasa es que hay muchos liceístas, yo no sé por qué, pero odian decir y admitir que las Águilas fueron las representativas, que fue después del triunfo de las Águilas. Óigame lo que le voy a decir, don Freddy. Hay liceístas que hasta están en contra de que un liceísta haya formado parte del equipo de la Serie del Caribe. Sí. En Panamá están peleando porque uno de los miembros del equipo de la República Dominicana es panameño y celebró con mucha alegría. Y pero lo grande del caso, Elías, que el equipo de Panamá tenía 5 dominicanos. El de aquí nada más tenía un panameño. Y entonces, o sea, no creo que eso sea motivo. Ahora, don Freddy, ¿usted ha visto una narración que hay por ahí, que anda en las redes sociales, de un supuesto cronista deportivo puertorriqueño? No. No lo ha visto. Pero no, eso lo acabó, San Freddy, trate de verlo. Yo se lo voy a enviar. Pero dicen... ¿Qué dice, entre otras cosas? Entre otras cosas, dice que los dominicanos acabaron con los puertorriqueños, que yo no sé qué es lo que él hace ahí narrando el juego de pelota, que lo que fue a mortificarse. Pero dicen que eso no es ningún cronista deportivo ni narrador deportivo, sino más bien un chochoso que convierte esos videos y supuestamente los narra.
Pero eso ha sido la acabose a través de los medios de electrónicos de comunicación, a través de las redes. Ah, pero mándamelo para verlo. Se lo voy a enviar para que lo vea. Mira, Vamos a hacer antes de ir, una pausa, Freddy. Ajá. antes de irnos a la pausa, Elías, Sí. un llamado a Giuseppe Acosta, donde quiera que se encuentre. Oh. Donde quiera que se encuentre Giuseppe Acosta, que necesitamos hablar con él ¿Y usted con cree que carácter aparezca, de Giuseppe? urgencia. ¿Y usted cree que aparezca, Giuseppe? Yo creo que él está para la fila. Bueno, dígale que nosotros somos sus amigos. Donde quiera que esté. Vamos a una pausa comercial. Déjame mandarle los videos. Elías, te cuento que me gustó el accionar del presidente Luis Abinader el fin de semana, porque el sábado lo dedicó completo a reunirse con los legisladores de la frontera, con el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de del Senado y los voceros de los partidos, para trabajar la extinguida ley 2801, que le daba los incentivos para el desarrollo de la zona fronteriza. Eso trajo una discusión, un impasse entre la Cámara de Diputados y el Senado, y un dime y direte entre el presidente de los diputados y la vocera Raful del Senado. Y el presidente prometió, en una declaración que dio en el curso de la semana, mediar para resolver eso, porque esa ley es importante para el desarrollo de los pueblos fronterizos. Y efectivamente le dedicó todo el día a ese asunto y se llegó a un feliz acuerdo. El próximo miércoles la Cámara de Diputados va a conocer el proyecto que tienen ellos y también lo va a cursar a los fines de enviarlo rápidamente al Senado y que eso tome su curso ordinario, el de restaurar la ley para darle los incentivos a los inversionistas y se hagan las inversiones que tienen, que aportan desarrollo a eso. Muy buen trabajo del presidente, que una vez más demuestra su intención de participar en la solución de los problemas nacionales. El domingo, el presidente estuvo de visita en Barahona y estuvo de visita en la presa de Monte Grande y en la presa de Guayubín, allá en Santiago Rodríguez. Mira, Elías, el presidente prometió que la presa de Monte Grande va a ser entregada en agosto del 2022 y que la de Guayubín en agosto del 2023. Y yo pienso que es un error el presidente haber caído en ese gancho, porque esa presa de Monte Grande se ha tragado el gobierno de Balaguer, el de Hipólito, los tres de Leonel y los dos de Danilo. Y nadie ha podido con ella. Y no es verdad que si en 20 y pico de años lo que tiene es el 51% de construcción, Luis Abinader en un año la va a entregar. O sea que yo pienso que ahí él no se asesoró bien de la historial de esa presa, que tiene un fucú arriba. Bueno, pero mire, don Freddy, yo le voy a decir una cosa. Yo quisiera ser un poquito más positivo. Creo que la presa de Monte Grande ya está bien avanzada.
Y el gobierno de Danilo Medina no pudo terminarla por asunto de recursos económicos. Porque hay que decir que esa presa tiene, es a través de préstamos internacionales. Entonces, si se solicitan unos recursos con préstamos internacionales y no están, no hay posibilidades de pagarle a los contratistas. Y mientras no haya dinero para los contratistas, la prensa de Monte Grande se paraliza. Yo recuerdo la última ocasión que Danilo Medina, como presidente de la República, fue y visitó la prensa de Monte Grande e hizo un bulto de que, óigame, nosotros necesitamos que esto se termine lo más pronto posible, porque fue un bulto mediático político del presidente Medina, porque él mismo sabe que si no hay recursos, los contratistas no van a seguir y no van a continuar. Los contratistas le hicieron el juego, pero detrás de cámara le dijeron a los periodistas, no hay dinero para continuar. Y mientras no haya ese impulso, esa maquinaria, esa grasa para continuar la construcción de la presa Monte Grande, no va a ser posible. Ahora bien, si el presidente Luis Abinader se comprometió, a mí me parece que la fecha que dio, que fue 2023, es prudente. Estamos en el 2021 y le tomaría el año 2021, 2022 para terminar esa presa. Creo que esa fecha fue prudente por parte de Luis Abinader, porque en definitiva eso no va a tardar un año para poder concluirla. Va a necesitar de más tiempo y de mayor cantidad de recursos para poder terminarla. Se trata de una presa de mucha, muy ambicioso ese proyecto, que busca precisamente no solamente impulsar el área agrícola de la zona sur del país, sino también el área turística, el área del agua potable para toda esa zona, que va a resolver un grave problema en la zona sur. Eso yo creo que sí, que es posible. Ahora, la presa de Guayubín, oiga lo que está pasando en Guayubín, don Freddy. En Guayubín, todos los años hay un problema de sequía, y usted, que conoce a esos productores ganaderos de la zona, sabe más que yo sobre esa situación. Este año, por ejemplo, hay un grave problema para esa zona. Y va a hacer recordar el año 2019. Yo no sé si usted recuerda, don Freddy, que al final del año 2019, estamos hablando de noviembre, habían innumerables reses muertas porque había una sequía grandísima en la zona noroeste. ¿Usted recuerda eso, don Freddy? Sí. Entonces, eso puede ocurrir este año, porque los expertos meteorológicos hablan de una sequía muy grande en este año. De hecho, ya le decía en el informe que ya se está hablando de sequía. Ya el director de la CAS está hablando de que hay un problema de sequía en Santo Domingo, y llamó a la población a ahorrar agua. Y en esa zona noroeste eso es tétrico, porque no hay reservorios de agua en la zona de Guayubín. Entonces, esa presa de Guayubín es muy importante también, pero las autoridades deben buscar una solución inmediata, que son reservorios en lo que esa presa de Guayubín se termina. Eso para prevenir la situación que puede causar esa sequía en esa zona noroeste de la que yo le estoy hablando. O sea, es importante los dos proyectos que anunció el presidente Luis Abinader. Y con respecto a la ley, la extensión de desarrollo fronterizo, el proyecto de ley de la ley 2801, el presidente de la Cámara de Diputados dijo que ya el miércoles se va a conocer el proyecto ya consensuado entre las distintas partes, encabezadas por el presidente Luis Abinader, con los senadores de cada una de las provincias de la zona fronteriza, además de los sectores empresariales. Me parece que es importante también ese proyecto de ley que impulsa el desarrollo fronterizo y que representa, don Freddy, una gran cantidad de una empleomanía
muy mayoritaria. Estamos hablando de alrededor de 50 mil personas que dependen de esas pequeñas y medianas empresas que operan en la zona fronteriza. Adelante, doctor. Mira, Elías, hoy el Departamento de Epidemiología de Salud Pública dio el acostumbrado boletín con la situación de la pandemia. Dijo que se hicieron unas 7,000 y tantos pruebas y que se detectaron 721 contagios y 14 muertes. Sin embargo, persisten en el error y en dar una información que tiende a confundir, de decir dos muertes ocurridas en el periodo y 12 son muertes viejas. Yo pienso que se ahorran credibilidad, se ahorran tiempo y convertir la noticia en objetiva y certera, y no tomar de los muertos viejos, porque eso le da a la gente una sensación de que ahí hay gato entre mascotas. Con ustedes, sí, 721 nuevos contagios y 2 muertos en el periodo. Ya usted no tiene que sacar 12 muertos viejos, porque usted está ligando una cosa actual con una pasada que le da confusión a la población y usted pierde credibilidad. Entonces yo vuelvo a criticar el método de salud pública y le exhorto a que lo cambien, que den los muertos del día, que los muertos pasados ya no cuentan. La gente quiere saber lo que está ocurriendo hoy. Y a salud pública que le ponga atención al trabajo que está haciendo, que no puede ser que en la provincia de San Juan, para toda la provincia, Lía, solamente haya un puesto de hacer la prueba. Y cuando la gente va a hacerse la prueba, un amigo mío que fue, le dijeron, vuelve el 22 de febrero. Oye, y le dice que estoy mal, me duele la cabeza, tengo diarrea, tengo fiebre. Y es que no hay cupo para usted. Entonces eso es San Juan, que es una provincia grande, poblada. Imagínate tú en Jimaní, en Pedernales, ¿tú me entiendes? Esa provincia que son chinchorros, me imagino que no hay ni un solo puesto. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Yo totalmente de acuerdo con usted. Hay una situación con respecto a eso. Hay mucha... Y no, y además se está interpretando como que hay un negocio ahí velado. O sea, el monopolio de la prueba lo están haciendo dos laboratorios, Amadita y Referencia, y el gobierno le está pagando 25 millones de pesos diarios, Elías. ¿Cómo? No pueden haber más centros de prueba. Eso ¿qué está pasando con eso? Sí, es totalmente cuestionable, es confuso, hay incertidumbre en la población con respecto a esas pruebas. Más aún, don Freddy, yo insisto en lo estúpido del toque de queda a partir de que, por ejemplo, las 8 de la noche del día de hoy, el domingo, cierran el paso en la avenida 27 de febrero. Cosas de la vida. Yo regularmente, las horas del toque de queda, yo estoy en mi casa. Yo a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, sábado y domingo, yo estoy en mi casa. Pero resulta que ayer yo estaba por ahí, por la provincia de Payá, por Moca. Sí. Llegué a buena hora aquí, pero tuve que ir de aquel lado para volver, Santo Domingo Este para volver. Y ahí me dieron las 8 de la noche, exactamente las 8 de la noche. Y yo vi que exactamente a esa misma hora comenzaron y pusieron un retén en pleno 27 de febrero. Ponen un retén e impiden el paso en el túnel de la 27. Digo, pero si apenas son las 8 de la noche. O sea,
creo que eso no tiene ningún sentido. Detener a las personas que van para su casa a la hora que sea, a mí me parece algo estúpido. Van en su vehículo. Si van en su vehículo, no están contagiando a nadie. Si van, debe haber, a mi modo de ver, libre tránsito vehicular para todos. Porque eso no tiene ningún sentido. Incautarle un vehículo a una familia. Mira, yo vi un señor, don Freddy, unos 60, 70 años, que estaba en el medio de la avenida a las 7 y 45 de la noche, quedado en la avenida. Le van a incautar ese vehículo a ese señor y lo van a meter preso por estar en la calle a esa hora, cuando fue un incidente que tuvo precisamente con su vehículo. A mí me parece que eso definitivamente es algo que debe revisarse. Lo que también debe revisarse es el expendio de bebidas alcohólicas. Si siguen y continúan permitiendo los centros de diversión vender alcohol, estamos en lo mismo. Porque así es que se están desarrollando los enfrentamientos con la Policía Nacional. Esa gente bebiendo alcohol como si nada, fiestas clandestinas, o si también colmadones y bares, esos son los que crean los enfrentamientos con la Policía Nacional. Eso deben revisarlo también. Vamos a la pausa comercial. Te cuento, Elías, que hay una discusión entre los que quieren que se continúe con la clase virtual y los que quieren que se vuelva a la presencialidad. Yo pienso que eso no es tan difícil. Me cuentan que aquí hay por lo menos 6 colegios de alto nivel que han sometido al Ministerio de Educación y de Salud Pública el protocolo que tienen montado para volver a la presencialidad. Y si esa gente lo ha evaluado eso y quiere hacerlo, bueno, hay que permitírselo. En el país son pocos, ya los países, en el mundo son pocos los países que no han vuelto a la presencialidad. Y aquí hay provincias donde los casos son mínimos y que no ha muerto nadie. Y la población estudiantil es la menos contagiada. Esos sitios, si la escuela tiene agua y dándole un instructivo a los estudiantes del distanciamiento, la mascarilla, la higiene, eso no es problema en que esos pueblos vuelvan a la presencialidad. Eso no es tan difícil, es una cuestión de gerencia. Gerencia. Ahora, aquí en la capital, yo no creo que se pueda rápidamente volver a la presencialidad. ¿Por qué? Porque aquí el contagio es demasiado grande y las escuelas tienen deficiencia de luz, de agua y de cosas, y una superpoblación estudiante. Pero en esos campos, por ejemplo, en el campo mío de Puerto Plata, es una escuela grandísima y hay aulas que lo que tienen son 8, 10 y 12 estudiantes. ¿Tú me entiendes? Total. Eso se puede perfectamente evaluar y poner un plan piloto por índice de contagio y de muerte en la provincia y comenzar a abrir. Tenemos que animarnos. Totalmente de acuerdo con usted en ese sentido, Freddy. Ya nosotros lo habíamos dicho aquí con anterioridad. Donde hay campos que tienen una escuela amplísima y lo que hay son 60 estudiantes por todo. En una población, por ejemplo, de Constanza, en una loca, sí. Constanza. Yo creo que esas escuelas donde hay pocos estudiantes,
pueden abrir parcialmente. Y otra cosa, don Freddy, usted sabe la crisis que ha causado el cierre de las escuelas y las universidades. Me dice la hija mía que fue a la universidad donde ella recibe docencia, en ITEC, para ser exacto, y vio en los alrededores de la universidad y salió deprimida, porque todos los negocios del alrededor están quebrados. Todo lo que vendían ya ni qué, que frío. Que hot dog, hamburgues, refresco para los muchachos, la librería que le vendían los utensilios, todos los negocios quebrados. Sí. Entonces, ese es otro punto que hay que ver. A ver, ¿cómo pueden ir reabriendo poco a poco? Yo no estoy de acuerdo con esa negativa inmediata. No, se puede. No, espérese. Estamos hablando de una evaluación. Claro. Es el ministro de Educación, se reúne con distintos sectores. Vamos a escuchar las opiniones. Ya se están hablando de 500 escuelas que se están verificando. Vamos a ver, no nos cerremos las mentes. Yo creo que la clase virtual debe continuar. Y hasta quién sabe si este año es lectivo. Pero ya debe ir pensándose que en agosto viene el año lectivo 21-22 y ya hay que ir pensando en la semipresencialidad o la presencialidad misma. Eso es lo que yo creo que es el objetivo de el Ministerio de Educación. Y finalmente, Freddy, sí, dígame. Condenar la actitud de la Asociación de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que llamó hoy a una huelga a los estudiantes que no acudan a las clases virtuales que se están impartiendo y reclamando un aumento de un 40% de su sueldo. Pero se están poniendo locos, es que perdieron el juicio y sus profesores. No, don Freddy, lo que pasa es que Emma Polanco está haciendo una gestión muy, muy buena en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y está recibiendo el respaldo del presidente de la República, Luis Abinader, y está recibiendo el respaldo de Franklin García Fermín, quien es el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Entonces, ante esa cohesión que ha tenido, el éxito que ha tenido Emma Polanco, políticamente eso está mortificando, porque entonces la gente de FAPROBAS, que totalmente de acuerdo con usted, la irracionalidad se apoderó de ellos. Pero le voy a dar otro dato, don Freddy. Hoy anunciaron ya un consenso entre el Ministerio de Educación, ahí están buscando un consenso con FAPROBAS, cuando ya la Asociación de Empleados de la Universidad quiere hacer una huelga y está convocando por una huelga. Eso es un asunto político, irracional, malvado, en un momento de crisis económica y de crisis sanitaria. Eso es irracional, pero además de eso, totalmente, o sea, es como buscarle las peras al olmo. Eso no puede ser, eso es imposible. ¿Cómo va a ser? Aquí nadie piensa en la colectividad, solamente piensan en sí mismos y en los intereses particulares. No puede ser. Don Freddy, hemos terminado hoy la jornada de 360 grados. Pues me complace desearte una feliz tarde y a nuestros televidentes que los esperamos mañana. Si Dios quiere, hasta mañana.